Creo que acabo de elegir el peor momento para grabar. Afuera, bueno, ahí afuera de donde vivo, están unos pendejos. Bueno, tampoco no es para que los llame así, pero hay gente que está cortando el pasto y pues eso va a ser difícil. Ya saben, ¿no? Pues cortan el pasto. Y pues se va a escuchar de fondo, así que pues vamos a tratar de solucionarlo. No. No sé cuál sea, la primera vez que mostré mi cara, aparte del especial, 70, 80 subs, creo, mostré mi cara, y sí, mucha gente, se sacó de onda, ¿no? Pero bueno, hay poca gente que sabe esto. Me pinté el cabello, sí, ya lo sé, y lo tenía de rojo, no sé por qué se volvió café, pero lo tenía de rojo. No lo pedí yo, planeaba hacer otra cosa en el especial, pero creo que me decidí ir por esto. Y pues, ¿qué es? Sí, preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque, uno, pues porque creo que es lo más chido, me gusta hacer este tipo de videos. Y número dos, porque mucha gente me lo pidió en el último video. De hecho acá las capturas acá de que ahorita. Y lo cagado es que esas personas no comentaron en este video. Pero antes de todo, les quiero decir algo. Y es que, pues obviamente, muchas gracias por... pues por los 100 suscriptores, de verdad. O bueno, esto lo estoy grabando, cuando tengo 130 suscriptores, de verdad. Hoy llegué a los 130. Y pues, me pone feliz también. De hecho, la otra meta es 150. Y la de este año es 170. Otros 50 más, creo, por así decirlo. Y pues, sin nada, os quiero mucho a todos ustedes, Antonis, de verdad. Pues porque gracias a esto formamos este canal. Y vamos a hacer una comunidad. O bueno, voy a hacer el intento, porque como estoy muy estúpido y no sé controlar una comunidad, tal vez se salga de las manos. Pero no como otras comunidades. En fin. Vamos a leer lo que dice la carta porque a mucha gente le importa. Esta es la carta. Oh, no. Sí. Bueno, la voy a leer así. Estoy muy emocionado. La verdad no sé qué dice. Jaja. Para Anthony 3D. Dice: lamentamos decirle que queda detenido por estar involucrado en la producción y comercialización de marihuana y cocaína, también por repartimiento de drogas y abuso de armas de fuego. Debido a esto... Sí, bueno, la carta no dice nada interesante. Creo que lo mejor es pasar al video, ¿no? Bueno, con ustedes, el preguntas y respuestas. Y no sé por qué me acerco a la cámara, pero disfruten el video. You just woke right up, I got fucking racks. Night that is night, licking the powder back. Back on my bullshit, white dance. ¿Cuáles son tus youtubers de Block Street favoritos? ¿Por qué tienes una voz suculenta? ¿Cuánta calificación le das a tu iceberg? Mis youtubers favoritos de Block Street son los que van a ver. Ignoren lo que acaba de pasar, se movió algo, pero ya. Podemos continuar con el video. La voz, pues, no le veo nada de raro. Suculenta, pues, varia gente me dice, nada, no es cierto. Es normal, ¿no? Pues, de un adolescente, niño puberto, idiota, que no tiene nada ahora sí que hacer en su casa. Normal. Joder, le doy 10 de 10. 57 likes contando con el mío. Un dislike, no sé de qué, pero no afecta. 487 visitas a esta altura que estoy grabando este video. Tiene 487, ok. Y le fue bien, de verdad, demasiado bien. Sí tuvo lo que yo quería. Tuvo las visitas que yo quería, que eran más de 100. Y pues nada, 10 de 10 simplemente. A ver, no me dijeron cómo, me tengo que comer el limón, me imagino que así, no es cierto. Obviamente lo voy a partir, pero pues,
Acá no puedo. Porque los dos extremos no se van a aceptar en este video porque YouTube se pone de maricón. Va a ser un poco incómodo. Así que pues me lo voy a comer así. ¿En qué año jugaste Block Strike por primera vez? Empecé a jugar Block Strike desde el 2018, cuando iba en la primaria. Me gusta subir videos, pues porque ya lleva tiempo esto. Empecé desde un poco chiquito. Bueno, no tanto. Pues porque es entretenido y aparte me gusta. Siempre me ha gustado subir videos y que a la gente le guste. Bueno, eso sí, si les gusta a la gente. Te reto a decir que eres gay en Corona Memes. ¿De qué país eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres amigo de perros o gatos? Por mi acento o por las cosas que digo, yo creo que ya muchos han de saber, ¿no? Aparte ya lo he dicho varias veces, soy de México. No me gusta decir esto, pero tengo 14 años. Sí, parezco menos de 14, pero tengo 14. O sea, no parece, pero tengo 14. Y si soy amigo de perros o gatos, pues creo que me gustan más los... Y es que los dos son bonitos, me gustan los dos. Los perros, me gustan más los... No, los gatos. Las dos cosas, y ya. Oh my god, esto se va a poner épico, papus. No entiendo por qué a la gente le da miedo esta cosa. Sí, a mí me da risa, jaja. Ah, me asusto. No creo poder verlo completo. Ah, me asusto. Joder, qué miedo. Ah, qué feo. No, horrible. Ah, qué horrible. Voy a soñar feo. No. Ya me aburrió ya. A ver cuánto termina esta chingadera. No entiendo por qué chingados me empezaron a decir que soy Anthony Stripper. No tengo idea. ¿Tanto me parezco un stripper o qué? Un saludo para el Corona Memes. Un saludo para los cajetes van, cómo no. No sé quién sea. No sé, ya recuerdo quién es. Un saludo para el Corona Memes, claro. El lugar donde... Era un grupo de memes. Papu, si un elefante se la mama a un perro, ¿cuántas hectáreas de arroz tiene Plutón? ¿Puedo salir en el vídeo? Te reto a poner cuties en licuadora. Papu, no. Si era papu, dice, antes. Ahora ya no. Me arrepiento de ese pasado todo el tiempo. Lo del elefante, no sé. Tal vez si Plutón... ¿O qué? ¿Qué planeta era? No recuerdo. Mide, No sé. Nunca me enseñaron eso. Claro que sí. Ya, estás en el video. Aquí estás. Tú flotando, moviéndote así. Y ya. Y para poner cuties en licuadora, vamos a la cocina. We'll be right back.
Pinche cámara toda trabada, no sé por qué le pasa esto. Voy a tener que cambiar la... Ya está jalando bien, ya. Welcome to the last supper. Thanks for coming. Espero les haya gustado este video. Claro, sí, ya me conocieron. El chico que fue a Broke Strike, el que hizo una serie de directos, la cual va bien, pinche calidad toda fea, pixelada. O sea, los cubos, si de por sí el juego era cuadrado, ahora imagínense cuadraditos, todo pixelado, ¿no? Bueno, si esa persona que tanto ha estado, pues soy yo, ¿no? Ya. Soy yo. Parezco mamón, pero no lo soy. No soy mamón. Me cagan los mamones. No sé qué tiene que ver eso, pero ya. En fin. Ya saben, amigos, muchas gracias por estar aquí en este video, por verlo completo y haberse divertido, que es lo más importante de este especial, ¿no? Pues bueno, en fin, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya saben qué hacer, lo que todos los videos siempre les digo. Ya ustedes saben, igual en la descripción va a estar todo, ¿no? Pues bueno, en fin, gracias por ver este video. No sé cuántas veces ya digo que les estoy dando las gracias, pero aún así, gracias, en fin. Eso ha sido todo, y los veré dentro de no sé cuánto, tal vez una semana, no sé. Pero pues bueno, pero voy a volver con una sorpresota que les va a encantar a muchos de ustedes, en fin. Me despido, yo soy Anthony3D, el niño Broke Strike, o joven, o como me quieran llamar. Y un saludo para el coronamemes, claro. Adiós, me despido, niño hediondo, jaja. Never done.